Mucho gusto, amigos televidentes. Es un placer que usted a esta hora esté en sintonía del canal 98, el canal parlamentario, el canal de la Asamblea Nacional. Una tarde lluviosa en algunos municipios, en algunas zonas del país. Una tarde nublada en otras partes de Nicaragua. Usted que a diario nos sintoniza a través de esta frecuencia, nuevamente bienvenido a este programa Prevenir de Salud. Un programa donde hablamos sobre los diferentes padecimientos que nos pueden estar afectando, ya sea a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y a los adultos mayores. Muchas felicidades a los adultos mayores que este día están celebrando el Día Internacional con diferentes actividades. Este programa también es para ustedes, por supuesto. El día de hoy también vamos a hablar, precisamente vamos a hablar de un tema que involucra a los adultos mayores y a todos los miembros del hogar, especialmente pues a ellos y a los niños. Entonces, vamos a hablar de los accidentes caseros y para ello hemos invitado al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Bienvenido, doctor, mucho gusto. Gracias por la invitación. Es un placer nuevamente tenerlo. Gracias. Y es su casa aquí. Así es, ya hemos venido varias veces. Bueno, el tema que vamos a hablar el día de hoy es un tema muy importante porque se relaciona con actividades cotidianas en el hogar y esas actividades a veces provocan accidentes, ¿verdad? La mayor parte de accidentes pues a veces ocurren en el hogar y ahí no se escapa ningún miembro de la familia, pero hay miembros que sí son más susceptibles a los accidentes. Entre los miembros están los grupos de los que son niños pequeños, menores de un año o menores de 5 años, están los adultos mayores, casualmente, ¿verdad? Que hoy el día del adulto mayor, y que nosotros como familia debemos tener mucho cuidado, estar pendiente de ellos para evitar que sufran accidentes. Imagínense que hasta con la propia saliva nosotros nos podemos ahogar y fallecer de repente. O estar comiendo, estar hablando, o estar jugando y comiendo. En este caso los niños que tienen esa costumbre, quizás porque no son precavidos, obviamente. Así es. Tienen la facilidad de estar comiendo y estar jugando, o estar corriendo. Y esa puede ser una de las formas de accidentarse. No sé si usted o algunos televidentes miraron algún programa que se llamaba Mil Maneras de Morir. Así incluso es. Incluye a los accidentes. Sí, ciertas acciones que hacemos en personas adultas con todo el raciocinio y hacemos actividades que nos ponen en riesgo y que ese riesgo aumenta y puede provocar un accidente que pues, puede llevar a la muerte. Claro. Uno de ellos es el atragantamiento. Imagínese. Muchas personas se meten objetos en la boca y lo andan ahí, no son, puede ser un caramelo, bueno, pero lo andan y entonces se ponen a reír o a jugar y ahí donde se resbala y se puede ir a vía respiratoria. Y si no hay una persona que pueda ayudar en el momento, pues pueden morir por asfixia. Sí, claro. Entonces, lo importante aquí es evitar ese tipo de acciones, estar con un alimento, estar comiendo, estar hablando, o peor, reír, ¿verdad? O gritar, porque ahí es donde se puede atragantar. Es muy frecuente este evento en los niños. O dar bromas, por ejemplo, cuando alguien está comiendo, un susto. Así es. Imagínese, se va. Si lo asusta, está comiendo y tal vez está un trozo de carne o un plátano y entonces lo asusta. Igual, el mecanismo es, pasa vía respiratoria en vez de pasar al esófago y la persona se atraganta. O los pleitos. A la hora de comer, imagínese, puede provocar. Así es. Una fuerte reacción de esa persona que está comiendo, una cólera, como decimos popularmente, y se puede desencadenar en algo más peligroso. Así es. Entonces, en el atragantamiento, yo le recomendaría a los padres, hay que estar pendientes con los niños. A veces compramos juguetes y juguetes muy pequeños. Y el niño todo lo que él toma, él lo quiere reconocer, incluso uno de los reconocimientos es, se lo lleva a la boca. Y si son juguetes pequeños, ocurre este evento que es el atragantamiento, ¿verdad? Hay unos juguetes, las chibolas, las pelotitas pequeñas, los niños se le introducen en la boca. Si los padres no están al tanto, están pendientes de ellos, eso es resbaloso. El niño lo anda ahí en la boquita, lo embebe de saliva y él se vuelve resbaloso. Claro. Y en una de esas se va. Puede irse a vía digestiva, pero ahí no hay tanto problema, solo hay que darle seguimiento. El problema es que si se va a vía respiratoria, a nivel de tráquea. Entonces lo que ocasiona ahí un broncoespasmo, se cierra la vía respiratoria, o si queda atravesado a nivel de laringe, pues entonces el niño no va a poder respirar, entonces ahí hay que hacer otra maniobra, ¿verdad? Para poder
si alguien que esté de la familia que pueda auxiliarlo, ¿eh? Que, o una persona que tal vez tenga algún conocimiento de primeros auxilios, es la única manera de salvarlo, ¿eh? Porque el tiempo es mínimo en que el niño ya presenta datos de asfixia, lo que es cianosis, la taquicardia, la cialorrea, y cuando ya llega a los centros de atención, ya los niños van asfixiados, ya no hay nada que hacer. Entonces, importante, padres de familia, no hay que dejar que los niños pequeños se introduzcan objetos en la boca, porque pueden tener ese tipo de evento que es el atragantamiento. Otro de los eventos muy importantes que se da frecuentemente con los niños es las quemaduras. Eso le iba a preguntar, por ejemplo, ¿qué zona de nuestro hogar son los más propensos a provocar accidentes caseros? Uno de los lugares, tanto para los niños, que de repente se oye el silencio, ¿dónde está el niño? Lo busca y lo allá en la cocina, lo allá que se subió en una silla, en un taburete, y está escurcando, ya sea en el pantry o está escurcando en la cocina. Tal vez anda hambre y quiere comer. Entonces, y a lo mejor la mamá está cocinando, la cocina está encendida. Hay una paila con alimentos calientes o sopa o agua que está hirviendo para hervir verdura, etcétera. Entonces el niño accidentalmente se puede traer esos objetos y puede provocarse quemaduras graves. Sí, claro. Entonces, incluso hay niños que ni siquiera se suben en objetos, sino que las cocinas son bajas. Lo que es el agarradero de la paila está hacia el lado de afuera, entonces el niño puede guiñarle y se puede vertir todo lo que es el contenido, puede ser alimento caliente o sopa o líquido caliente, y ahí donde sufre las quemaduras. Imagínese que hasta en eso hay que tener sumo cuidado, o sea, no dejar las manecillas de la paila hacia el lado de afuera, hay que ponerla hacia adentro, porque hay varios quemadores, hay cocinas que tienen cuatro quemadores. Correcto, los cuatro quemadores, preferible cocinar en los quemadores de fondo cuando se tiene niños. Así porque, y dejar vacíos los de... Es correcto, esa es otra alternativa, usar los de adentro, hacerlo de adentro para evitar que el niño pueda jalar el recipiente y tener ese tipo de accidente. La otra cosa es los fósforos. Los niños muchos juegan, miran que los fósforos están ahí en la mesa, entonces ellos comienzan a encenderlo. Se van al cuarto, se van a la cama y comienzan, y entonces ahí es donde agarra fuego. Ese es otro accidente muy frecuente, se van al cuarto, están calladitos, y hablamos de niños más grandecitos, niños de 5 años, 6 años, que se ponen, entonces han habido eventos y son otros tipos de quemaduras. Incluso hay niños que pueden morir por asfixia. El cuarto está cerrado, ellos encienden el cerillo, agarran fuego las sábanas que son bien volátiles y comienza la humalera y el niño se intoxica con el humo, cae en una hipoxia y se desmaya y luego muere por quemadura, muere quemado, como dicen. No están los padres, entonces hay que estar atentos a los niños que están haciendo cuando están calladitos en el cuarto, algo están haciendo. ¿Ya? Incluso se pueden comer la parte del rojita del fósforo, ¿cómo que se llama? Sí, la parte del cerillo, que sí, eso es tóxico. Y puede provocar una infección. Así es. Irritación gástrica, ¿verdad? Que es lo principal, ¿verdad? Ocasionarle un gastrointestinal, puede ser vómito, náusea o vómito. Entonces es un evento adverso que necesita atención. Entonces hay que evitar, hay que dejar los fósforos que no tengan al alcance de los niños, ¿verdad? Hay otros objetos también que son muy importantes, como son los medicamentos medios, ¿verdad? El adulto tiene medicamentos X, antidepresivos, medicamentos para la diabetes, para la hipertensión. No hay que dejar medicamentos al alcance de los niños, porque el niño cree que es un caramelo, un hipoglicemiante, un niño puede ocasionar un accidente grave, una hipoglicemia en un niño es grave. Hay que evitar que tenga al alcance de los niños jarabe, ¿verdad? Porque son los antihistamínicos, que son sedantes también. Hay que tener mucho cuidado porque el niño a veces tienen saborizante y lo siente sabroso y entonces puede tomar más de la cuenta y ocasionar un evento de intoxicación. Sí. O uno que es muy frecuente, nosotros tenemos muy frecuente niños que llegan por ingestión de querosín. El querosín generalmente lo tenemos en diferentes recipientes y es importante que esos recipientes estén bien guardaditos, estén rotulados porque también ocasiona también accidentes en adultos, aunque sean adultos, lo ponemos en envase de refresco, refresco de Coca-Cola, de rojita, que puede también ser de manera accidental tomado por una persona creyendo de que sea agua y entonces puede irritar las vías respiratorias y ocasionar un problema gástrico y en los niños
también da lo mismo. Además de eso, puede ocasionar una neumonía química, que posiblemente no lo someta a un riesgo de muerte, pero sí a un daño mayor que va a necesitar atención médica de emergencia y hospitalización. Ese es muy frecuente, lo que es la neumonía química, por la ingestión de querosín. Y hay otro tipo de... El cloro, por ejemplo, los ambientadores. El cloro, los ambientadores, que son irritantes a nivel gástrico. Los ojos principalmente, imagínense. Y también puede ser que se lo viertan en la cara y ocasionar también una conjuntivitis química. Y puede dañar, si eso es muy sustancia corrosiva, pueden dañar estructuras de a nivel ocular como es la córnea. Entonces hay que evitar que hay esos recipientes con este tipo de líquido estén al alcance de los niños o de cualquier persona adulta, o que estén en recipientes que puede por equivocación ser tomado por persona y ocasionarse una lesión. O decirle al niño, puede explicarle al niño que no puede tomar eso porque le puede causar daño. Hay niños que entienden también. Así es. Enseñarle desde muy pequeño que esa sustancia o ese tipo de líquido no lo deben usar ellos. Así es, no debe ser tomado ni ingerido, ¿verdad?, por ellos, porque puede ocasionarle daño a su salud. Volviendo al tema de la cocina, doctor, por ejemplo, también hay personas que creen que la manguera que lleva el gas a la cocina es eterna, que nunca se va a dañar, que nunca se va a hacer rociar, y ahí vienen las fugas de gas. Así es, la válvula, que es uno de los accidentes también muy frecuente, el escape de gas, ¿verdad? Y el problema es que cuando encendemos el cerillo, va la llama, ¿no? Desde la cocina hasta la manguera y el tanque. Entonces, ahí los expertos nos recomiendan, hay que tener mucho cuidado, hay que chequearlo de vez en cuando. Siempre nos llegan a cambiar el cilindro, ¿verdad? Entonces, sí. Los jóvenes que llegan a colocar el nuevo cilindro, pues ellos verifican que no haya fuga, porque se oye el ruidito, el escape, como es aire con gas, se oye bien, ¿verdad? Entonces, ellos recomiendan chequear la válvula, ellos mismos la chequean y le enseñan a la persona encargada del hogar, y lo otro, cuando hay ya daño, ya ellos recomiendan el cambio, sí, ¿verdad? Los técnicos, los compañeros de la bomberos y los compañeros que se encargan de ese tipo de trabajo, pues ellos están al tanto recomendándole al morador de la vivienda que debe ser cambio, ¿no? Por ejemplo, cada 6 meses, y estar chequeando que la regulación, porque eso se regula la válvula para evitar que haya escape. Lo otro es que también el cilindro puede estar dañada, la válvula. Hay un empaque, entonces también eso lo chequean ellos, ¿verdad? Entonces hay que estar atento a eso, porque pueden haber accidentes mayores, pueden haber incendios y explosiones, que eso puede ocasionar mayor daño y muerte. Recomendable, doctor, utilizar, por ejemplo, aquellas válvulas que tienen doble prensador. Hay unas que tienen solo uno, que tiene uno y uno que tiene dos. Y otra con dos para mayor seguridad, que no haya ningún escape de gas. Así es, tiene mayor presión, entonces mayor agarre, entonces no va a haber un problema de que se desprenda y haya fuga de gas, y al encender el cerillo puede ocasionar un incendio o una explosión. Ok, doctor, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de otros accidentes caseros. El agua, las pilas de agua, por ejemplo, también son un potencial. La misma piscina, hay personas que tienen piscina en sus patios grandes, y ahí ocurren accidentes fatales, ¿verdad? Ok, lo vamos a hablar cuando regresemos. Usted no le cambie de canal, que estamos hablando sobre los accidentes caseros más comunes que se dan en el hogar. Estamos con el doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el distrito número 2 de Managua. Ya regresamos, no le cambie de canal.
nacional reza: brilla hermosa la paz en tu cielo, nada empañe tu gloria inmortal. El trabajo es tu digno laurel y el honor es tu enseña triunfal. Y es que el trabajo, el honor, la paz definen a nuestro pueblo, porque somos gente de trabajo y paz. Ese deseo y sentimiento es el que compartimos todos los nicaragüenses, el que nos llena de amor y orgullo por nuestra Nicaragua, única, original. Estamos de regreso, amigos televidentes, su gustado programa Prevenir Salud a través de la frecuencia del canal 98, el canal de la Asamblea Nacional. Muchas gracias a quienes nos siguen a través del canal 98, por supuesto también a través de las redes sociales, en Facebook, en YouTube. Usted puede ver este y otros programas buscándonos en el buscador de YouTube como Asamblea TV NIC. Estamos hablando hoy sobre los accidentes caseros y tenemos al doctor Freddy Suárez, quien es parte del equipo médico del Centro de Salud Sócrates Flores, ubicado en el barrio Monseñor Lescano, en el distrito número 2. Doctor, a propósito que está en la lluvia, muchas personas son escépticas en cuanto a la cuando hay tormentas eléctricas. Y yo les he dicho, por ejemplo, mucho, tener cuidado con el celular. O sea, el uso del celular cuando hay tormenta eléctrica es peligroso. Puede traer. Recientemente, no sé si fue en el norte o en el occidente del país, una persona murió fulminada por un rayo. En mi experiencia, una vez venía caminando yo y el rayo cayó en el tendido eléctrico que venía yo caminando por debajo en una calle de Managua. La gente muchas veces no toma conciencia en este aspecto de las tormentas eléctricas y la protección. Casualmente, es una de las recomendaciones que las autoridades dan, ¿no? Ya cuando está la estación lluviosa, ¿verdad? Los rayos. Si uno se expone a una tormenta con rayería, lo mejor es no salir, ¿verdad? Además de los rayos que pueden fulminar a una persona porque son descargas grandes, que te ocasionan quemaduras graves y un paro cardiorrespiratorio inmediato, ¿verdad? Entonces hay que evitarlo, hay que evitar salir, ¿verdad? Sí, y no usar medios eléctricos, manipular medios eléctricos, porque eso puede atraer la corriente y caerle a uno el rayo. Lo otro es también en ese momento que estoy lloviendo, a veces se desprenden, cae, como decimos, un rayo en el tendido eléctrico, puede ocasionar una quemadura en el cable, caer energizado, cae en el agua, y por eso otra recomendación que nos dan las autoridades, no podemos pasarlo donde está negado, porque puede haber un cable que cayó y eso puede estar energizado. Y ahí también puede ocasionar una muerte por electrocución. Claro, el agua es... Y es un medio que ayuda a que la corriente circule, pues. Ya. Y entonces, los televisores, por ejemplo, también la gente sigue viendo televisión y está cayendo... Está lloviendo. Está lloviendo con una tormenta eléctrica, pues. Sí. El agua es conductor, muy buen conductor de la corriente. Entonces, es peligroso. A veces cae una gotera y hay... y la gotera cae casualmente en el cerca del enchufe o el toma corriente, y venimos nosotros, queremos conectar el cable del televisor, del radio, lo que sea, y eso puede estar humedecido y eso puede ocasionar un accidente también por la electrocución. Hay que evitar eso. O sea, si está mojado, mejor no conectar nada hasta que esté sequito, porque puede ocasionar un accidente por la electrocución, que es muy frecuente. También hay que revisar bien los aparatos eléctricos. Hay aparatos que los cables se dañan. Al doblarlo, al hacer un doblez, se quiebran. Las planchas. Y ahí puede ver si las planchas, los radios, los televisores. Hay que tener mucho cuidado. Entonces hay que ponerle una protección, puede ser tape, ¿verdad? Para evitar el contacto. Y puede haber fuga de electricidad, entonces ocasionar un accidente por electrocución. Por ejemplo, las personas, y esto es muy común, yo he visto en varios hogares, no es una forma de crítica, sino una recomendación. El enchufe, la tablita, sí, la regleta, está conectada al enchufe. Y lo peor es que no desconectan los cargadores de los celulares. Solo quita del celular y deja conectado. No es correcto también.
Generalmente los ponemos en el piso, devolviendo al grupo de riesgo, los niños. El niño anda gateando, anda jugando, es inocente, puede andar un objeto metálico que puede ser buen conductor de electricidad e introducirlo en los orificios, y eso puede ocasionar también un accidente. Igual lo que son los tomas corrientes en las casas, que generalmente está un poco bajo, hay que tener mucho cuidado, hay que estar pendiente de los niños, que no metan objetos ahí porque pueden sufrir un accidente, ¿verdad? Igual por electrocución, ¿verdad? Otro accidente muy frecuente, tanto en los niños como en los adultos mayores, es las caídas. Volvemos a los niños que se meten a la cocina, se meten al cuarto, niños se ponen a jugar uno con otro, a brincar, pueden sufrir una caída, caídas que pueden ocasionarle un daño físico severo, un trauma craneoencefálico, caen de cabeza, la gente dice se desnucó por estar jugando, no estamos al tanto del niño que está jugando, qué está haciendo una acción de riesgo, como es brincar en la cama y puede perder el pie y caer de cabeza, o cae de lado y puede ocasionarse una fractura del brazo, del hombro, la clavícula, que es muy frecuente en los niños, ¿verdad? O se puede fracturar un miembro, ¿verdad? Un miembro inferior, la pierna, aunque los niños es menos frecuente, la fractura por caída son más frecuentes en los adultos mayores, y entre los adultos mayores las mujeres, por ejemplo, las fracturas de cadera son muy frecuentes. Si el piso está resbaloso, hay que evitar que esté resbaloso, no aplicarle cera, porque el adulto mayor pasa, él no puede tener un mejor equilibrio, ¿eh? Le cuesta. Entonces se resbala y realmente la mujer cae de ladito, el varón cae de ladito, porque la mujer, por su característica física, su cadera es más amplia, es lo primero que se fractura, la cadera, lo que es el fémur, ¿verdad? Entonces eso es grave en un adulto mayor porque le va a ocasionar disminución de su calidad de vida, porque mayor riesgo para una cirugía de rehabilitación, el poderse movilizar nuevamente. Entonces, hay que quitarle todos esos riesgos, lo que es evitar que el piso esté mojado, que hayan objetos en el pase, ¿no? En el tránsito del adulto mayor, silla, juguete, objetos que puedan ocasionar un resbalón, más cuando hay una emergencia, de repente con los sismos, que es una de las recomendaciones que nuestras autoridades siempre nos dan, que hay que mantener despejado el área donde nosotros vamos a transitar, y sobre todo para los adultos mayores, porque a veces los daños no son por el mismo sismo, por el evento, sino por la caída. Una caída porque vamos rápido, tropezamos con objetos, hay que mantener libre, sobre todo para nuestros adultos mayores y nuestros niños, ¿verdad? Porque el adulto mayor se cae, se fractura rápidamente, y el riesgo, ¿no? Claro, de poderse recuperar. Más delicada la caída. En el baño se caen a veces, hay que ponerle, él le da mucho mareo, padece la presión, es diabético, se le baja el azúcar, hay que ponerle un butaquito, mejor que se siente en el butaquito, una sillita, y que se bañe sentadito, ¿verdad? Y estar pendiente a la hora de que sale. Y correcto, sí. Estar pendiente de un miembro de la familia que claro. Esté al tanto, que entró el abuelito, ¿verdad? Y que él baila hasta un tiempo prudente para asearse, y cualquier cosa, un grito que se resbaló, irá en auxilio, ¿verdad? Pero esa es una de las cosas que debemos de hacer, que ellos se sientan cómodos para bañarse, que no haya jabón, porque de repente se cayó el jabón, ellos se apoyan el jabón y se resbalan, caen, y los golpes pueden ser una fractura, incluso un trauma craneoencefálico. A veces muchos adultos mayores los hayamos fallecido en los baños, porque caen, y no es por el evento, porque se le bajó el azúcar, porque se le subió la presión, a veces es el golpe que se dan, puede ser un trauma craneoencefálico, y por eso fallecen, ¿verdad? Por el trauma craneoencefálico. Entonces hay que estar atento con ellos, hay que apoyarlos, ponerle las condiciones para cuando entren al baño, y después que salen del baño con un calzado adecuado, que no se vayan a resbalar, y como les dije, tener el lugar donde él va a transitar despejado para que no sufra una caída, ¿no? Ahora, otros accidentes muy comunes son, por ejemplo, los niños que tienen acceso a baldes llenos con agua. La vez pasada, recientemente, también hubo un niño que falleció porque se ahogó en un balde con agua. A veces las madres, los padres de familia no tienen cuidado en este aspecto, doctor, en vigilarlo principalmente y en no tenerlo lleno, pues, porque, por ejemplo, un lugar donde se va mucho el agua, es necesario tener recipientes con agua para lavar, para bañarse, para cocinar, para limpiar la casa, lavar la ropa, pero también hay que tener cuidado con los niños. Así, hay que tenerse cuidado, hay panas grandes, las palanconas, que la gente cuando se va el agua, la llena de agua, hay niños chiquitos que están iniciando a caminar, a gatear, y ellos inocentemente, ellos pueden tener acceso a ese recipiente.
les puede llamar la atención el fondo de la del recipiente, y entonces ellos pueden resbalarse y caer de cabecita. Ellos no van a tener las posibilidades de poderse proteger, y si no hay un adulto que esté al tanto de, entonces pueden morir por ahogamiento, que eso es muy triste. Y eso se da en el campo. En el campo mucha gente, hay lugares donde tenemos pozos. Hay que estar al tanto. Por ejemplo, al lado de Occidente tenemos pozos, letrinas, ¿verdad? Hay que estar al tanto con los niños, cuidarlos, tutelarlos cuando ellos vayan. Si les vamos a enseñar a que usen la letrina, ¿verdad? Hay que llevarlos, tenerlos ahí al tanto para que no sufran ese tipo de accidentes, porque pueden ir a la letrina, ¿verdad? Si es la letrina que usa el adulto, porque hay un asientito que es chiquito y el otro que es más grande, el del adulto, ahí se pueden ir de cabeza, pueden ahogarse, ¿verdad? En la S, pueden asfixiar, ¿verdad? Y pueden también tener un trauma físico que lo puede llevar a la muerte. Los pozos, hace poquito, hay que tener mucho cuidado y ser responsable los ciudadanos, ¿no? De que si tenemos un pozo hay que protegerlo, hay que taparlo. Si nos recordamos hace pocos días, dos jóvenes perdieron la vida, ¿verdad? No sé si estaban jugando, estaba el pozo abierto, ellos por ir siguiendo la pelota, se fueron en el pozo y murieron. Un accidente, sea un accidente en el campo. Hay otros accidentes, por ejemplo, niños en el campo, hay niños que se van a la quebrada, o sea, al río, a la poza, los padres no se dan cuenta, es hondo, y ellos creen que es tapito y se van y se hunden, y nos buscan a los niños, no lo hayan, hasta que se dan cuenta que el niño está flotando ahí ahogado. Entonces hay que tutelarlo, hay que cuidarlo, los niños hay que cuidarlo. Y a los adolescentes, porque a veces los adolescentes imprudentemente se meten en esos lugares y no saben que es profundo, y no saben nadar. Hay que estar al tanto. La tutela es muy importante en los menores y también en los adultos mayores, porque eso nos va a ayudar a prevenir. Entonces, recordar a la familia que esos miembros son susceptibles a estos tipos de accidentes en el hogar y hay que cuidarlo. Hay que darle tutela, hay que apoyarlo para evitar que ellos sufran este accidente, porque pueden sufrir lesiones severas, incluso la muerte, ¿verdad? Claro. Ok, doctor, le agradecemos. También, ya para cerrar, los accidentes en el campo también tienen que ver con los animales. Por ejemplo, aquellas personas que utilizan los animales como los machos, los caballos para transportar carga, para incluso caminar en camino, a veces le dan fuerte o algo roza con el con la cintura del caballo, la montura, no sé, y el caballo, han habido un montón de casos de personas que han caído del caballo. Sí, caen de cabeza y caen desnucados y no sufren una fractura. Entonces, sí, en el campo se dan muy frecuentemente también estos accidentes, son accidentes caseros en el lugar, porque en el campo, digamos, hay potreros, un niño que se mete a un potrero, hay que evitar que se metan a los potreros. ¿Cuántos niños han sido pateados o golpeados por animales? Vaca, caballo, burro, los cabritos, y sufren lesiones graves. Hay algunos que han sobrevivido, pero hay algunos que han muerto. Incluso pueden ser pisoteado por animales en el potrero. Entonces ahí las madres, los padres tienen que estar atentos, que los niños no pueden estar relacionados con los animales en los potreros. A veces va la manada de ganado, puede transitar en el camino, hay que tener cuidado, un niño pequeño puede caer y lo pueden pisotear los animales. Incluso pueden también haber lesiones por corneada, que el animal cree que lo va a atacar y lo pueden cornear, ocasionarle lesiones, heridas, ¿verdad? Que otro de los accidentes que ocurren muy frecuentemente en el hogar, ¿verdad? Y en este caso, en el campo, un animal puede ocasionar una lesión, ¿verdad? Por mordisco o por corneada, en el caso de las vacas, los toros, ¿verdad? Los cabros, que también se dan muy frecuentemente, ¿verdad? Okay. Es un tema muy amplio, doctor, para hablarlo en media hora. Hay una variedad de accidentes que... Mil maneras de morir. Así. Le agradecemos, doctor Freddy Suárez, por su tiempo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Le agradecemos también a usted, amigos televidentes, por su fiel sintonía. Le invitamos a que continúe en la programación del canal parlamentario y, por supuesto, le esperamos el día de mañana a esta misma hora, 3 de la tarde, a 3:30, para seguir conversando sobre temas de salud.